Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un año. Hola hermanos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Estamos un día más aquí para nuestra lectura diaria de la Biblia. Hoy nos ha tocado el día 358, donde vamos a poder compartir los libros de Segundo de Crónicas capítulo 29, Apocalipsis capítulo 15, Zacarías capítulo 11 y Juan capítulo 14. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu inmensa misericordia, Señor, por tu gracia que nos das cada día, Padre. A pesar de nuestros errores, nuestros problemas, Señor, tú nos levantas cada día, Señor. Tú nos guías, Señor, cada día, Padre. Te pedimos, Señor, dirección para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestros pies, Señor, que seas tú nuestro corazón y nuestra mente, Padre. Te agradecemos todo lo que haces por nosotros, Señor. Te agradecemos inmensamente, Señor, que podamos compartir estos vídeos a través de este medio, Señor, para poder edificar, Señor, a aquellas personas que nos escuchan, Señor, a través de esto. Gracias te damos, Señor, y te pedimos bendiciones para cada uno de los hermanos, Señor, que puedan escuchar y que sigan estas lecturas diarias, Señor, que podemos compartir nosotros, Padre. Ha sido de gran edificación, Señor. Ha sido todo un año, Señor, que podemos compartir tu palabra por este medio, Señor. Esperamos, Señor, que haya servido, Señor, para edificar hogares, para edificar vidas, Padre. Y te pedimos que sea todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces le dijo: «Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo del Dios de Israel. Por tanto, vino la ira del Señor contra Judá y Jerusalén, y él los hizo objeto de espanto, de horror y de burla, como lo veis con vuestros propios ojos. Porque he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están cautivas a causa de esto. Ahora he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que el ardor de su ira se aparte de nosotros. Hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque el Señor os ha escogido a fin de que estéis delante de Él, para servirle y para ser sus ministros y quemar incienso». Entonces se levantaron los levitas, Maac, hijo de Masai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de los coatitas y de los hijos de Merari, Cis, hijo de Agbí, y Azarías, hijo de Jezeleel, y de los gersonitas, Joá, hijo de Sima, y Edén, hijo de Oa, y de los hijos de Eliafán, Simri y Jehiel, y de los hijos de Asac, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simiei, y de los hijos de Jedutún, Gemaías y Jesuel. Y estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey según las palabras del Señor. Entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas la recogieron para llevarlas fuertes del torrente Cedrón. Comenzaron la santificación del primer día, el primer día del mes primero, y el octavo día del mes entraron al pórtico del Señor. Entonces santificaron la casa del Señor en 8 días y terminaron el día 16 del mes primero. Y fueron el rey Ezequías y le dijeron: «Hemos limpiado toda la casa del Señor, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la mesa del pan de la proporción con todos sus utensilios. Además, todos los utensilios que el rey Acaz,
en su infidelidad había desechado durante su reino, los hemos preparado y santificado, y he aquí, están delante del altar del Señor. Entonces el rey Ezequías se levantó temprano y reunió a los príncipes de la ciudad y subió a la casa del Señor. Y trajeron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos como ofrenda por el pecado del reino, por el santuario y por Judá. Y el rey ordenó a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar del Señor. Mataron los novillos y los sacerdotes recogieron la sangre y las esparcieron sobre el altar. También mataron los carneros y los esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después trajeron los machos cabríos de la ofrenda por el pecado del rey y de la asamblea y pusieron sus manos sobre ellos. Los sacerdotes los mataron y purificaron el altar con su sangre como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y la ofrenda por el pecado por todo Israel. Luego situó a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto sobre el altar. Cuando el holocausto comenzó, también comenzó el canto al Señor con las trompetas, acompañado por los instrumentos de David, rey de Israel. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaban alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron y adoraron. Y Ezequías habló y dijo: Ahora que vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y traed sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa del Señor. Y a la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud, y todos los que quisieron trajeron holocausto. El número de los holocaustos que la asamblea trajo fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Todos estos fueron para el holocausto del Señor. Y las cosas consagradas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no pudieron desarrollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Y hubo también holocausto en abundancia, con grosura de las ofrendas de paz y con libaciones para los holocaustos. Así quedó restablecido el servicio de la casa del Señor. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo, pues todo sucedió rápidamente. Apocalipsis capítulo 15. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Zacarías capítulo 11. Abre tus puertas, Líbano, y consume Líbano,
y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid, encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del ruido de los leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen impunes. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo me he de compadecer más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que he aquí, haré que los hombres caigan cada uno en mano de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí dos cayados, uno lo llamé gracia, y el otro lo llamé unión, y apacenté las ovejas, y destruí a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. Entonces dije, no os apacentaré más, la que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que se queden, coman la carne, cómanse la carne unas de otras, y tomé mi callado gracia y lo quebré para romper el pacto que ya había hecho con todos los pueblos. Y fue roto aquel día. Así los afligidos del rebaño que me observan conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron con mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrojadlos al alfarero, ese magnífico precio con el que me valoraron. Tomé, pues, las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, y quebré mi segundo cañado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y el Señor me dijo, toma otra vez a los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que parece, ni buscará a la descarriada, ni curará a la herida, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá de la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, su brazo se secará por completo y su ojo derecho totalmente se oscurecerá. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las obra. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y él dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni él ni le ve ni le conoce.
pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y manifestaré a él. Judá no es el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guardará mi palabra, y las palabras que oís no es mía, sino que el Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Yo os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así lo hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque por medio de ella, Señor, nosotros vivimos, Señor, por ella, y por medio de ella nosotros podemos caminar, Señor, por medio de ella, Señor, tú nos enseñas, Señor, cómo debe ser nuestra vida, Señor, enséñanos, Señor, atesorarla, Señor, en nuestro corazón, Señor, no solo escucharla, Señor, no solo ser oidores, sino también hacedores, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu espíritu, Señor, por tu vida, Señor, aquella vida que derramaste, Señor, en esa cruz, Señor, que entregaste por completo, Señor. Te agradecemos, Padre, por aquel sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, por el cual nosotros a través de eso, Señor, podemos ser salvos, Señor, considerarnos salvos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Te agradecemos, Padre, que cada mañana, Señor, renueve, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor, hacia nuestras vidas, a pesar de no merecerla, Señor. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, es a través de tu Hijo, Señor. Ese Hijo amado, Señor, que nos entregaste, Padre, y por el cual nosotros estamos aquí, Señor. Y por el cual ahora, Señor, te adoramos, te honramos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. Padre, agradecemos, Señor, que hayamos podido compartir, Señor, tu palabra en este medio. Permite, Señor, que edifique hogares, Señor, que edifique, Señor, hombres, cabezas de hogar, Señor. Que pueda servir, Señor, a aquellas personas para crecer en ti, Señor. Para que seas tú, Señor, su principal momento, Señor. Para que seas tú su principal anhelo, Señor. Y te pedimos, Padre, todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.